Yo quiero hacer memoria con el gobierno de Juan Manuel Santos para que recordemos el año 2013, cuando el paro agrario. En ese paro agrario se unieron varias organizaciones, obviamente todas de extrema izquierda, afines a la plataforma agraria del ELN y de las FARC, y prácticamente incendiaron el país. Y se fue el ministro Iragorri, ministro Chirrinchi, porque se fue a emborrachar con el CRIC, y se fue el ministro Juan Fernando Cristo a recorrer estas distintas comunidades y a darles una cantidad de dinero impresionante. Pero como nadie investiga, y yo sí, yo tengo los resultados de todas esas promesas. 250 mil millones de pesos que se le repartieron a la famosa cumbre agraria, donde solamente los privilegiados indígenas, campesinos y negros tenían presencia en una mesa que se creó para interlocutar con el Estado. O sea, excluyeron a todos los demás negros, a todos los demás indígenas y a todos los demás campesinos, porque esa es la fórmula que tienen. Ellos inventan que representan a la etnia y de pronto representan al 1%, al 2%, pero tienen la habilidad inmensa de poner en jaque a un Estado frágil. Aquí nadie se ha acordado, nadie se ha acordado de Boris Alexander Benítez, nadie, tan senadores, tan congresistas, un joven policía del ESMAD que dejó un niñito de 5 años huérfano, un policía del ESMAD asesinado con tiro de fusil, un policía del ESMAD desarmado, ese no vale, esos son gajes del oficio. Aquí se les explotó un artefacto explosivo, se les explotó un artefacto donde estaban reunidos 2 o 3 días antes de después explotar una vía. Y dijeron que era un atentado. ¿Qué hacía un estudiante de la Universidad del Valle allí? Son demasiados los interrogantes. Pero volvamos al escenario del dinero que le entregó Juan Manuel Santos a la mesa que se creó bajo decreto, donde se repartieron miles de millones, y eso no lo saben los negros del resto del país, ni los indígenas del resto del país, ni los campesinos que hoy padecen todo tipo de vejámenes porque sus cosechas obviamente no se venden, o los 500 mil caficultores quebrados, o los 500 mil pequeños ganaderos que tienen que botar la leche porque les pagan 500 o 600 pesos el litro de leche. Vale más el agua, vale más una gaseosa. Y si volvemos a ese escenario, a la ONIC se le entregaron 50 mil millones de pesos. ¿De dónde sale la plata? ¿Será que estos tales líderes indígenas se han sentado a pensar de dónde sale el dinero? De todos esos empresarios que ustedes están quebrando con el bloqueo. Están generando miseria de indígenas y campesinos que son empleados de esos empresarios. Están generando encarecimiento de todos esos productos que salen de allí. Dividieron el país, quedó el Nariño atrapado y el Cauca atrapado, pero ellos siguen para arriba. Porque es que ellos los convenció el M-19 de los años 70, que ellos son los dueños de la Pachamama, y nos vamos 500 años atrás con una culpa. 500 años atrás con la misma culpa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los negros? ¿Los devolvemos? ¿Y con el resto del país? Porque todos tenemos sangre indígena. ¿Qué vamos a hacer con el resto? ¿Hasta dónde van a llegar? A mí que me aclaren si es cierto o no que ustedes tienen 800 mil hectáreas en el CRIC. 800 mil hectáreas. Muchas adquiridas porque han presionado al gobierno a que se las compre. Otras picándole la tierra al pequeño campesino. Porque los ricos de allá se empobrecieron hace 30 años, también invadidos, esos perdieron todo. Esos, como decía alguien en chiste, a los popayanejos lo único que le quedaron fueron los frutos del árbol genealógico, no les quedó nada más.
un departamento que era una potencia agrícola y ganadera, empobrecida, pauperizada, pero quieren más. A ustedes se les hace transferencia de 120 mil millones de pesos al año y no permiten que se auditen esas transferencias. Ah, pero no quieren saber de nosotros, pero la plática de las transferencias que aportamos todos los colombianos sí les sirven. Entonces las verdades tienen que ser verdades, porque aquí con el discurso de izquierda nos tribalizaron la sociedad. Pusieron a pelear a todo el mundo porque el objetivo de ellos con su locura de la lucha de clases pusieron a pelear al indio, con el negro, con el blanco que no es blanco porque aquí no hay blancos. Todo el mundo peleando con el LGTBI, con el discapacitado, dizque con la excusa de la inclusión. Ay, queremos estar incluidos. Incluidos, pero son los reyes de la exclusión social. Son los reyes de la división social, son los reyes del odio y del conflicto, pero usan la palabra paz porque ellos viven enamorados de la paz. Empiecen por dar ejemplo, porque eso es lo que queremos. Porque contrario a lo que yo he visto en el Cauca, los indígenas de Nariño son trabajadores de sol a sol. Y hay muchas colonias en el Valle del Cauca de indígenas de Nariño. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué existe una disidencia de la OPIC que no quiere estar bajo el yugo del CRIC? Porque son unos tiranos y unos déspotas. Porque los indígenas de la OPIC son indígenas evangélicos. Los someten y obligan. ¿Por qué? Porque las transferencias las reciben ustedes. Porque para atender a un niñito indígena con el subsidio a la salud tienen que pasar por el CRIC. Porque tienen el monopolio de todo, pero quieren más y más y más. Así no es. Si en este país queremos vivir todos juntos, empecemos por respetarnos los espacios. Y aquí vi que Gustavo Petro se echó un discurso y repite el tema de la tierra. Y vuelvo y repito yo. Las comunidades indígenas en Colombia tienen 31.5 millones de hectáreas y grábense eso en su memoria. Las comunidades negras tienen 5. Y los privados tienen 46. Pero resulta que si usted compara la población que es propietaria entre los privados dueños de los 45 y la población indígena o negra que es dueña del 36, verá la desproporción. ¿Quiénes son los terratenientes? ¿Quiénes? Pero como en el imaginario seguimos con el cuentico como si estuviera la colonia todavía, como si existiera todavía la colonia, así no es. Ustedes deberían estar pensando en ser indígenas productivos, estar exportando todo tipo de productos, ser grandes transformadores de productos agropecuarios. Miren los indígenas de Guatemala, un ejemplo fantástico. Los indígenas de Guatemala quieren el libre mercado para el café, para entrar a los mercados de los ricos del mundo, y pelean con la élite de los riquitos guatemaltecos que quieren el proteccionismo para seguir vampirizando al Estado guatemalteco. Yo quiero esos ejemplos. Yo quiero el indígena que el producto de su trabajo le sea rentable, el indígena que genere riqueza y prosperidad, pero no ordeñando al Estado y no diciendo que los demás somos culpables. Yo no tengo culpa. Aquí lo de hace 500 años nos quitan ese San Benito de encima. Si quieren que trabajemos como una sociedad incluyente, empecemos por decir la verdad, y la verdad está en las cifras. La conducta violenta que ha demostrado el CRIC es inaceptable en cualquier Estado de Derecho. Inaceptable. Aquí exigimos deberes de todos los colombianos. Pero si lo que quieren es otra andanada de dinero, dejando desprotegidos a otros indígenas que no son igual de violentos, pero que merecen atención, o a otros negros o a otros campesinos, yo creo que eso no se puede aceptar. Muchas gracias, presidente.